Primero que nada, buenos días. Estamos aquí en la Plaza Bolívar la verdad, de Palamar, compartiendo con todos mis compañeros de la misión Infocentro. El objetivo de esta primera toma es dar a conocer qué son los infocentros, cuál es el trabajo que estamos haciendo en el Estado y promocionar el plan de alfabetización tecnológica. ¿No tiene pila? La organización de esta primera toma es para ganar espacio para los infocentros. Es decir, los planes de alfabetización tecnológico, las redes comunitarias, las asociaciones comunales, todo relacionado con los cursos de alfabetización y el desarrollo de la red tecnológica. Ay, Virgencita del Valle, quiero ir para tu fiesta, mi Virgencita del Valle. Quiero cantar en tu fiesta una canción por tu isla, por la bella Margarita, que la quiere convertir en península de probeta, que la quieren convertir en península de probeta. Debe acudir para informarse península e inscribirse en curso de informática de computación básico para aprender a interactuar con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de información y comunicación. Es por eso que acá estamos haciendo hoy una jornada de inscripción y de promoción del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. ¿En qué consiste la alfabetización tecnológica? Necesita puente, y quien puede navegar jamás necesita puente. Puente no necesita, puente no necesita. Cabrita la piragua saltando sobre la ola, y la Virgen muy risueña se alegra con la cabriola. Isla y piragua son una desde que nació la historia, y la Virgen se marea si la llevan en gandola, y la Virgen se marea si la llevan en gandola. Que se eleve el galerón, el polo y la malagueña, porque Dios a Margarita la hizo isla para quererla. Coge el cuatro, Chico Mata, Hernán Mari canta fuerte, que no necesita puente quien tiene dientes de perlas. Quien tiene dientes de perlas jamás necesita puente. Necesita, puente no necesita. PNAT son las siglas del Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica. Eso es un plan nacional para avalar la ley de ciencia y tecnología, que contempla como producto de la constitución que el pueblo tiene que tener el acceso a la tecnología. Por lo tanto, el gobierno nacional, el gobierno revolucionario, ha implementado espacios tecnológicos como son los infocentros, los centros de gestión parroquial, los centros bolivarianos de informática y telemática, para que la población tenga el acceso a la tecnología. El Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica es un derivado de todas esas políticas y es la punta de lanza para que cualquier ciudadano que no sepa interactuar con una computadora tenga la oportunidad de hacerlo y aprender herramientas de ofimática bajo el ambiente del sistema operativo Linux,
para hacer la transición hacia el software libre que está implementando el Estado. El Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica es una herramienta que va a consolidar pues el conocimiento dentro de nuestra población, dentro de los ciudadanos venezolanos, para cumplir con la meta del milenio y también para garantizar la soberanía tecnológica por la cual nuestro presidente ha hecho mucho esfuerzo. De computación a nivel básico para aquellos ciudadanos que no han tenido la oportunidad de interactuar con un computador, agregándole las herramientas de hardware y de software necesarias para que se desenvuelva con la tecnología de información y comunicación. Entonces, puedes inscribirte aquí mismo o simplemente acudir al infocentro o centro de gestión parroquial más cercano a tu domicilio e informarte de los cursos que se están dictando e inscribirte. Aquí tenemos la información, tenemos la promoción, tenemos todo lo que necesitas para que te ubiques en tu sector, en tu comunidad, cerca de tu residencia, para que aproveches la oportunidad si estás interesado en hacer los cursos de computación gratuitos. ¿Qué te parece la organización de esta primera toma? Mira, para hacer la primera está buena. Un poquito estamos desubicaditos, un poquito, un pelo, pero está buena. Lo importante es que lo estamos haciendo. La intención es lo que cuenta, pero no va a tener la gana. Tenemos varios puntos de encuentro, papá. Si no te quieres inscribir ahorita, te puedes dirigir al instrumento más cercano donde tú vives. Haz la inscripción, un curso de computación totalmente. Dice que no es mentira, que ya lo había doblado. Bueno, me parece que está un poquitico desorganizada, un poquitico nada más. Un pelín, más nada. El estrés, porque tengo que decirlo yo, que ¿qué pues ellos no saben, la que sabes eres tú. Primera toma de paso libre por la Fundación Infocentro.